Estamos muy contentos. Estos microemprendimientos son un aporte semilla para 14 emprendedores de la localidad de Viedma, que implica justamente respaldar a través de una política pública del Estado provincial a emprendedores para que puedan mejorar su economía familiar y también las economías regionales. Hice un proyecto, se lo presenté a la municipalidad como para que me puedan dar una ayuda económicamente para en sí comprar las herramientas y poder seguir ejerciendo mi labor, mi servicio de jardinería, el buen vivir, y también la idea también como familia hacer una cooperativa de mantenimiento de parquización y mantenimiento de aula y de esas cosas, que eso ya lo requiere más mi esposa. Pero en sí, agradecido primeramente con Dios por todo lo que vamos logrando de a paso, esto sabemos que es de a poquito y sabemos que lleva mucha constancia, creemos que seguimos avanzando y con el objetivo de poder armar la cooperativa para seguir ejerciendo mi trabajo y brindarle un servicio más a la comunidad de Viedma. Es lo fundamental, porque a veces uno económicamente le cuesta salir y tenemos el apoyo del Estado, del municipio, que pueden contar con nosotros y que ellos también cuenten con nosotros, que lo que pedimos es para el trabajo y llevar, como decía hoy Pesati, para llevar el pan a la casa.